disfrutando, ¿no? Es lo que toca hoy, ¿no? Pues claro, disfrutamos porque el trabajo de un año, el objetivo que nos pusimos en agosto, es por lo que hemos trabajado todos los días, es por lo que hemos sacrificado tanto, que muchos tenemos trabajo, tenemos pareja, tenemos familia que requiere tiempo también, sacrificar pues tiempo con ellos para estar aquí, para pelear por algo que te gusta, para ilusionarte y tener el apoyo de tanta gente y conseguirlo, es muy gratificante. La verdad es que referente al partido ha habido ahí dos momentos un poquito donde se han estrechado los espacios, pero bueno, habéis sabido sacarlo adelante, ¿no? Es normal, parte de 40 minutos, ellos son un buen equipo, vienen a ganar 5 seguidas, el equipo estaba en forma junto con Melilla en la segunda fase. Un equipo que bueno, tiene muchos amigos americanos, jugadores extranjeros que al final pues tiran del carro como tienen que tirar, que las enchufan también, pero hemos sabido mantener yo creo la calma y al final pues rachas malas en todos los partidos, todas las temporadas, lo que cuenta no es estar en esa racha mala o tenerla, sino saber superarla. Y ahora bueno, esperar a ver si hay suerte y podemos jugar aquí en la final a 4, ¿no? Ante el público sobre todo, que sería un bombazo, ¿no? Tener este pabellón, pero estoy seguro que se llenaría, que no cabría nadie en este pabellón y sería un auténtico pelotazo. Difícil, pero yo creo que ya incluso ha seguido en Melilla, ¿no? Que jugando fuera, la gente apoya por las redes sociales, sentimos el calor del público y eso al final pues cuenta mucho y la verdad que es una afición de 10 y ojalá, sería un sueño jugarla aquí, sería muy bonito, pero nosotros que vamos a ir al 100%.